Hola, soy Vicky Ríos, trabajadora universitaria. Vida tranquila, un papá universitario que es lo que marca mi vida dentro de la universidad. Él fue secretario de la Facultad de Filosofía y Letras durante varios años y un poco es lo que me ha enseñado a querer esta universidad. El primer recuerdo que yo tengo de la universidad es, yo era muy chica. Mi papá ya era secretario de la Facultad de Filosofía y Letras y mi mamá nos despierta en algún golpe de Estado de alguno de los años 50. Y nos despierta y nos dice a mi hermana y a mí, chicas, vamos, chiquitas, nos decía, que tenemos que ir a acompañarlo al papá porque están cuidando la universidad. Y estaban las autoridades y los docentes para que la policía no entre a sacar los estudiantes. Ese es mi primer recuerdo que tengo de la universidad. Imagínate si no la quiero. Estudié la escuela normal. Tengo una carrera de psicología sin terminar. Vivo acá, en Tucumán. Ingresé en la universidad en los años 70, siendo muy chica, con una categoría que existía en ese momento, que era cadete. El ingeniero Birla me pidió ir a trabajar en la representación de la universidad porque se estaba por producir una vacante y trabajé un año en Buenos Aires en la representación. Eso me enseñó muchísimo. Cuando yo me tenía que volver, ya me quería volver a Tucumán, el ingeniero Birla estaba a punto de inaugurar su centro cultural y él es quien me pide que vuelva, pero ahí, al Birla. A mí me emociona mucho porque yo amo la universidad, amo el Birla, es mi vida. Me ha tocado estar en los comienzos de varias instituciones, el Birla, el museo, y con Josefina Andújar creamos un equipo impresionante y empezamos a levantar el MUN, que era un espacio totalmente desconocido. Para mí, lo cultural, lo social, es como que está en mi ADN, más o menos. Y en este momento me desempeño como directora del Centro Cultural Birla. Mi relación con mis compañeros en el Centro Cultural es excelente. Salgo de ahí desde los propios compañeros, soy parte de ellos. Si algo he aprendido, que hay que respetar la obra y el esfuerzo humano. Y cada uno de todos los que trabajan en el Birla tienen esa capacidad. Hay un muy buen equipo. Me ha sido fácil trabajar con ellos porque ninguna propuesta, ninguna idea es desechada. Al contrario, si alguno de mis compañeros viene con una propuesta, Vicky, hagamos esto, lo viabilizamos, le damos todo el apoyo a la idea que ha tenido ese compañero. En los años 70, cuando estudiaba en la facultad, trabajábamos mucho en barrios, como se dice ahora, en situación de riesgo. En la época de Alfonsín he sido alfabetizadora. Lo que yo quería y sigo queriendo en este momento es visibilizar todo lo que hay en los barrios. He trabajado con orquestas populares, con centros vecinales,
sobre todo con dirigentes barriales. Hace muchos años, cuando comienza la orquesta Juan 23 del barrio La Bombilla, hemos creado una comisión de prensa, que es lo que yo comencé haciendo, comunicación, sin tener una carrera en la materia, pero de esa comisión de prensa que creamos en esa orquesta Juan 23, tengo la inmensa satisfacción que 4 de los 7 integrantes de esa comisión, que son chicos, repito, de barrios marginales, en este momento están estudiando carreras que tienen que ver con la comunicación. Bueno, este trabajo lo hice siempre en solitario, o sea, no en solitario, sino desde fuera de la universidad, con gente amiga. Y por primera vez, el año pasado, el secretario de Extensión, Marcelo Mirkin, para el Julio Cultural quería un Julio inclusivo. Y yo me permito presentar un proyecto, le defino qué es lo que quería hacer. Un poco llevar a alguien, conectarnos a través de la música, y lo llevamos a Bruno Arias. Bueno, el secretario acepta este proyecto, lo ponemos en marcha. Bueno, ese proyecto se llamaba Cultura Viva Comunitaria. Hoy ya es un programa más de la Secretaría de Extensión. Entonces, él ha ido descubriendo qué había en cada barrio. En este barrio había excelentes raperos, en este, buenos rockeros, trabajando con las orquestas populares. Y entonces se ha visibilizado, y en este momento eso es lo que está haciendo ya lo que es programa de Cultura Viva Comunitaria. A veces no nos damos cuenta, pero somos realmente bendecidos de trabajar en nuestra universidad, una de las mejores universidades del país, que tiene todo, todo para que la comunidad pueda disfrutarlo, pueda aprovecharlo. Y en este momento la universidad es una universidad inclusiva. Y eso es muy importante, porque la universidad tiene que ser de todos.